Parque Guiomar es actualmente el único proyecto de estas características que se puede construir en Segovia por capacidad de suelo, es decir, porque haya suelo calificado para hacerlo. Actualmente no hay, repito, ningún otro suelo que tenga el desarrollo urbanístico que permita hacer un proyecto comercial como el que aquí se plantea. Paso a hablar un poco brevemente de inversión y creación de empleo. La inversión estimada, tanto la requerida para la construcción por nuestra parte como empresa promotora, como la que luego tendrán que realizar los diferentes operadores comerciales en la habilitación de sus correspondientes locales, estimamos que será de algo más de 20 millones de euros. El empleo que estimamos va a generar el proyecto comercial una vez puesto en marcha y siguiendo los ratios de proyectos similares abiertos en otros lugares de España, entendemos que será de algo más de 200 empleos directos. A mí me parece que la construcción de este complejo comercial de medianas superficies muestra un síntoma de dinamismo económico de la ciudad y va a generar sobre todo empleo. Y eso ya es la mejor noticia posible para un ayuntamiento. Si estamos hablando de 200 puestos de trabajo en la gestión de la superficie comercial, más el arrastre, el tirón que tendrá la propia construcción y acondicionamiento de los locales, eso en sí ya es una extraordinaria noticia para una tierra como la nuestra, Segovia, Castilla y León, que todos saben que tiene en la pérdida de población el primer problema. Por lo tanto, toda generación económica, todo motor económico, toda generación de empleo es bienvenida y es imprescindible para que intentemos fijar población y atraer población a esta tierra maravillosa culturalmente hablando, pero que día a día se despuebla. Segunda buena noticia. Y además hay una tercera buena noticia desde el punto de vista de la ciudad de Segovia, y es que incorpora vertebración interna de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque mejora de manera notable la conexión con Ontoria.